línea muy delgada entre ser fanático de teorías de conspiración y ver un patrón claro. Yo camino sobre esa línea y estoy seguro que veo un hilo común entre los ataques a Oscorp y a Norman Osborn por los demos. ¿El motivo? Difícil atribuirles uno a esos locos, pero no es ninguna casualidad que ataquen a un pilar de nuestra industria y al centro del gobierno de esta ciudad. Están atacando nuestro estilo de vida, tal como siempre les advertí. Si han escuchado, están listos. Si no, rezaré por ustedes. Siento llegar tarde. Buenos días, Parker. O tardes. Bueno, no importa. Revisa los neurosensores. Buscamos reacciones más rápidas. En ello. Que sean menos de 3 milisegundos. Bien, parece que puedo optimizar este relé de energía. Bien, ¿y ahora qué sigue? Hay resistencia en el circuito del neurosensor. ¡Listo! La relación señal-ruido está fuera de control. Un nuevo procesador reduciría el retraso.
Lo logré, Doc. 2.8 milisegundos. Buen trabajo, Peter. Ah, yo lo llamaría éxito. Yo lo llamaría increíble. ¿Necesita ayuda? Sí. Doctor, ¿qué está pasando? ¿Ya se nota tanto? Mis médicos lo llaman trastorno neurológico degenerativo. Parece que me expuse mucho a químicos tóxicos cuando era joven e imprudente. Lo lamento. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Ya lo haces. La peor parte es que solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando, pero el cuerpo no responde. Solo tú lo sabes, Peter. Y seguirá siendo el único. Por supuesto. ¿Y si quieres buscar un empleo que tenga más futuro? Siempre quise trabajar para usted por lo que tiene acá y eso no lo perderá. Y a mí tampoco. Peter, antes de que lo olvide, leí un artículo fascinante. Detalla los próximos pasos posibles para la interfaz neural. ¡Echaré un vistazo! ¡Gracias, Doc! Al Doc le encanta. Los usó en la universidad cuando tuvo que manipular isótopos radioactivos. Dice que verlos lo mantiene humilde. ¿Qué es esto, Doc? Nunca había visto este material. ¿Sabes qué se usa para soldar? Da un aislamiento magnético sorprendente y limita la contaminación cruzada entre la interfaz neural y los brazos. El dispositivo requiere dos partes para funcionar. La primera será una prótesis original, un sistema modular de microcables capaces de adoptar cualquier forma, lo que sea que el usuario imagine. La segunda parte, y aquí, Peter, está la verdadera genialidad. Es una interfaz neural con entrada directa a los ganglios basales. Podrá liberar
al cerebro de tu mente, de la realidad misma. Esto va más allá del reemplazo de extremidades, Peter. Esto nos liberará de los grilletes de nuestros cuerpos, tal como tu amigo arácnido. Pronto podremos vivir nuestras fantasías más increíbles. Echemos un vistazo. Conseguí. Hora de un poco de ciencia. ¡Eso se ve bien!
Vaya. Recuerdo el día de mi entrevista aquí. Interfaz directa con los ganglios basales. Emocionante, pero arriesgado. ¡No lo sé, Doc! ¡Necesitaría una seda de galio para que funcione! ¡Y las probabilidades de lesión son altas! ¡Galio! ¡Claro! Ahora olvida los riesgos. El Doc está enfermo. Podría perder el control de sus funciones motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, un implante intracraneal empeoraría todo. Incluso podría alterar su personalidad. Tenemos que proceder con cuidado. Peter comienza a sospechar. Lo oculta, pero me doy cuenta. Ha visto mi tic y sabe del deterioro de mi control motor. Bueno, yo fui el que quería tener a un genio como asistente. Claro que lo sabe. Solo necesito más tiempo. Mi trabajo puede mejorar millones de vidas. Puede salvar millones de vidas. Y también puede salvar la mía. Solo necesito más tiempo. Doc, lo siento. Mi tía me envió un mensaje. Tranquilo, Peter. Yo mismo pensaba tomar un descanso. Tan pronto como revise los datos de la telemetría. Gracias. Regreso en un par de horas. Gracias de nuevo, Peter. No sé qué habría hecho sin ti. Hola, May. Adivino, ¿vienes tarde? No, de hecho, ya voy para allá. ¿Sabes algo de Miles? No, pero su madre dijo que vendría, así que... Bien, llegaré pronto. ¡Adiós! Spider-Man, mi rastreador encontró más gente que estaba en la fiesta y quizá hayan... ya sabes. Este es Ethan Albright, bioquímico. No apareció en clase. Mi software lo halló en una foto, pero busqué en otras fotos del mismo lugar y no aparece. Es lo mejor que tenemos. Trataré de encontrar el lugar. ¡Gracias! La foto de Philip es mi única pista. Tengo que encontrar el lugar. La foto muestra vías de tren elevadas, como las del este de Harlem. ¡Doctor!
Spider-Man. Hablé con Carlos. Se sentía bien hasta que llegó a la barbacoa. Lo que tuviera debe haberse activado después de la fiesta. Una reacción tardía. Eso no es bueno. Podría haber bombas de tiempo corruptas por todo Manhattan. Creo que estas vías están al este de Harlem. La situación de Lee es aterradora. Nadie está a salvo. Me acostumbré a los neoyorquinos hostiles, pero esto es nuevo. Menos mal que tengo a Philip de mi lado. Sus habilidades son impresionantes. Veo vías de tren elevadas. Están al noreste de la ISU. Estoy en la vía correcta. Debería poder seguirlas hasta el lugar donde se tomó la foto. Aquí es. No hay estudiantes corrompidos, pero parece que estuvieron aquí. ¿Qué pasó? Eran unos maníacos. Estaban drogados o algo así. Salieron corriendo por la calle. Debo encontrarlos antes de que alguien más salga herido. ¡No! ¡Que alguien! Ahí están. Hora de acabar esto. Mucha gente en la fiesta de Halloween. Sí, tienes razón. Cuanto antes los haga volver a la normalidad, mejor.
¡No los odio! ¡Los odio a todos! Está cerrada. No hay tiempo para ser educado. Creo que eso es todo. Me estaba bebiendo mi café, pensando en una vez que me asaltaron. Luego vi una gran multitud. Fue como si alguien encendiera un interruptor. Ahora estarás bien. Aunque deberías cambiar a descafeinado. ¿Haciendo observación nocturna? Estaba observando aves rapaces nocturnas en el parque cuando noté un grupo de hombres armados con rifles cerca del castillo Belvedere. Gracias por el aviso, señorita... Stephanie, avísame si puedo ayudar en algo. Vigilaré las actividades desde aquí arriba. Gracias por la ayuda, Stephanie. ¿Por qué habría hombres armados en el castillo Belvedere? Dudo que sean turistas. Hombres de Fisk, esto no es bueno. Me duele la espalda. Estos son todos. Veamos qué tramaban. No estoy seguro de lo que pasa aquí. Me pregunto si puedo obtener información de... ¡Memoria USB! ¡Genial! Stephanie, un ave robó una memoria USB llena de pruebas. Parecía una paloma. ¿Eso es normal? Es época de anidación, así que no me sorprende. Creo que hay un nido en los árboles al sureste del castillo. Genial, voy a revisar. ¡Tiene amigas! ¡Genial! ¡Regresen con esa memoria USB, malditas ratas del aire! Intenta con refuerzo positivo. Las palomas son notablemente inteligentes. ¡Notablemente inteligentes, eh! ¡Hola! ¡Palomas!
Siento lo de malditas ratas del aire. Quizá podemos llegar a un trato. Les duplico lo que sea que Fisk les esté pagando en alimento. Tiene la memoria. ¡Nada! ¡Eso es! ¡Tengo la memoria! Veamos qué tramaban los hombres de Fisk en la laptop. Parece que estaban cargando un virus en el sistema Wi-Fi de Central Park. Esto podría darles acceso ilegal a muchos datos personales. Ahora que lo pienso, yo también uso esta red. Espera, se sigue cargando de forma remota. Deben ser múltiples puntos de acceso. Stephanie, eres mis ojos en el cielo. ¿Ves algo raro en el parque? Veo un par de búhos cornudos y... ¡Más tipo cerca de una caja de conexión! Gracias. Sigue atenta por si ves algo más. Debo llegar... esa caja antes de que se complete la carga. Si no logran acceder a la laptop, no podrán cargar. ¡Lo veo! Gracias por la información. Mejor me apuro. ¿Dos más? Nunca pensé que lo diría, pero... ¿para qué necesita Central Park una cobertura de Wi-Fi tan fuerte? ¿La gente no viene a relajarse? Ahí están. Tengo que alejarlos de esa caja. ¿Quién anda ahí? ¡Puedo ver a Spider-Man! ¡Ahí está! La gente de Manhattan puede descansar tranquila sabiendo que sus contraseñas y videos de gatos están seguros. ¿Spider-Man? Puede que me hayan visto. Oh, no. ¿Segura? Muy segura. Veo hombres armados. Cierra la entrada al tejado y resiste. Voy en camino. Debo llegar a Stephanie antes que los hombres de Fisk. No estaría en esta situación si no fuera por mí. Ya casi llego. ¡Escóndete! ¡Ah! ¡Sepárense y busquen a la chica con binoculares! ¡Quieto! ¡Te vi! ¡Spider-Man! ¡Acábenlo! ¡Y lancen a la chica al vacío! ¡Llevaremos vivo o muerto! ¡A Fisk no le importa! ¡Ah!
Estos son todos. Voy a ver a Stephanie. Gracias, Spider-Man. Eso fue un poco más emocionante que una noche de observación típica. Ah, gracias a ti. Tus ojos de águila evitaron que un jefe criminal encarcelado extrajera los datos personales de media ciudad. Nada mal, ¿eh? Además, encontré un nido de citas de pecho rojo cuando le diste esa patada triple a ese tipo en la cara. Son muy bellas. ¿Quieres verlas? Gracias, pero me concentraré en los convictos por ahora. Siguiente escucha reporta un problema que vi venir hace siglos. Adelante, señora. Bueno, estaba saliendo de la bañera anoche cuando miro de reojo por la ventana y ¿qué veo? A Spider-Man balanceándose por ahí como si nada. ¡Y yo estaba desnuda! Señora, tiene todo mi apoyo. Solo imagine qué tipo de personalidad desviada se vestiría así en primer lugar. Es un paso muy pequeño para pasar de eso a un comportamiento pervertido. Amigos, no importa si viven en el primer piso o en el último. Cierren sus cortinas. Aseguren sus ventanas. ¡Un pervertido arácnido está entre nosotros! Este es uno de mis laboratorios que analiza la calidad del agua. Cualquier cosa desagradable que entre, te avisará. Quería comprobarlo por mi cuenta, pero nunca hay tiempo suficiente. Parece que Harry no me está diciendo algo. Espero que esté bien. Las algas ya están matando peces. Si no las detengo, seguirá la cadena alimenticia. Prepararé un virus que pueda erradicarlas en el laboratorio de Harry. Pero necesito una muestra de las algas para que funcione. Tengo que llegar al lago rápido. Ahora tengo que dañar las paredes celulares, y solo con fuerza G lo haré a tiempo. Saltar desde un edificio alto es la forma más rápida y sucia de aplicar la fuerza G, y el más alto aquí es el de Oscorp. Ojalá pudiera hacer esto en un laboratorio, pero no hay tiempo. ¡Hora!
¡Lo hice! Ahora solo tengo que repetirlo. No es que quiera repetirlo, pero creo que estoy nervioso. ¡Lancé la red muy rápido! ¡Si pudiera evitar vomitar! Tengo que regresar al agua y liberar esta cosa. Listo. Y es perfecta para las algas tóxicas. No dañará las plantas normales. Lo que es bueno, porque un parque sin plantas es solo un terreno vacío. ¡Lo sé! ¡Soy un idiota! ¿Ese es? Nah, no puede ser. Muy bajo para ser Spidey. Y muy flaco. Tienes que entrenar un poco. ¡Por aquí! ¡Oh, Dios mío, Spider-Man! ¡Soy tu mayor admiradora! ¿Sabes quién predijo esto? Jameson. Por favor, ya dijiste muchas veces que algo malo pasaría, así que... ¡Con estilo! Si lo hubiéramos escuchado. Dices que la seguridad del alcalde no estaba haciendo su trabajo. De tener un asalto. Hay que mantenerse fuerte en los fundamentos. ¡Gracias! Thank you.
tranquila. Eso es. Eso es. Thank you so much. Todas las unidades tenemos una agresión en progreso. Los reportes sitúan la escena en Central Park. No puedo dejar que lastimen más a esa víctima. ¡Spider-Man! Adivina lo que siento por los bravucones. ¡Atrápalo, Spider-Man! El que a golpes vive, a golpes muere. Gracias. Creo que iban a matarme. Criminales, porque no entiendo muy bien. ¡Es un caso! ¡Me detesten el chico! ¡Súbame! ¡Ya! ¡Quiero reventar con su tala! No necesitan agradecerme, Sable, aunque deberían hacerlo.